estampó su firma. Estamos hablando de Paolo Montero, flamante director técnico de San Lorenzo, y también realizó su primera práctica con el plantel. Un San Lorenzo revolucionado, con muy pocos resultados, no solo en lo deportivo, sino también en las cifras económicas y en lo institucional. Complicada situación del equipo de Boedo, que también acaba de perder los puestos de sus ídolos. Después de Tocali, se fue Romagnoli y el Beto Acosta. Yo soy un entrenador de que muchas veces los sistemas lo vas haciendo con los jugadores que tenés. Y esa es la idea. Es fútbol, es más simple de lo que uno piensa. Y nada, siempre las consignas no son mucho más de lo que uno se imagina. Espero que la gente, cuando viene al estadio, se sienta identificada con el juego del equipo. O sea, y más con las características que tenía yo cuando jugaba. Que hay cosas que no se pueden transar, como la actitud, el esfuerzo. Porque para mí, yo sinceramente, el fútbol no lo interpreto como un sacrificio. Porque si vos supuestamente haces lo que amás, no es un sacrificio, es un esfuerzo. Mucho esfuerzo y compañerismo. Y veo, lo que más me gusta es la humildad de querer escuchar, de querer aprender, porque yo también aprendo con ellos. Yo no tengo 15 años de carrera, 20 años de carrera, una espalda importante como entrenador, y yo en el camino al andar voy aprendiendo. Me gusta confrontarme, no tengo miedo a la confrontación con el jugador de fútbol, a nivel táctico, técnico, de nada, porque mientras que no me saquen la autoridad, los que juegan son ellos.